Se nos viene el segundo repechaje con Sergio Divicenzo en la primera fila, solito y solo. ¡Largalo! Juan Álvarez, neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Ahí va Brian Madrid, que bien largó el de Cabildo de la segunda fila, pero se pasó de largo. Quedó ya casi en Cabildo, por eso se mete Jacobi. Vuelve Divicenzo a la punta de la carrera. Ahora van a las chapas en la recta puesta, lo atienden a Madrid en la máquina de Tomás Leal, que hace un trompo y sigue. Acá viene la experiencia de Divicenzo para cerrar la primera vuelta de carrera. Pasa Sergio, pasa la máquina de Brian Madrid, pasa Rubén Jacob. Acá lo hace ahora el 108 del Tomás Leal. Haciéndose en la carrera, se forma la fila india. Sidecar en repuestos, stock, servicio y trayectoria. Divicenzo prolijo por el intermedio, ahora dosifica para no correrse de la cuerda, lo hace bien, pisa la recta principal, cumple una vuelta a vuelta de carrera. Ahí va Madrid, ahí va el ruso Jacob, acá pasa el de Torquín Tomás Leal, la fila india que lidera Divicenzo en la recta, Sidecar. Color Shop, le damos color a tu vida desde nuestras 5 sucursales. Buen trabajo de Madrid ahora, tratando de encontrar las mejores referencias del auto y acercándose a Divicenzo, que cumple otra vuelta, pasa el de Cabildo. Ahí va el piloto acumulador, Jacob, Rubén Jacob. Acá viene Tomás Leal. Son un poco más prolijos ahora de lo que se vio en el repechaje anterior. Divicenzo pinta de azul la curva Color Shop para entrar ahora en la recta principal, en la última vuelta de carrera. José, técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Muy prolijo la experiencia de Divicenzo, que sale abierto de la curva 2 y quiere hacer un intento para Real Madrid. Se tira la pileta al de Cabildo, muy buena. Tiene que entrar ahora en la 3-4. Toca el freno, lo cruza, lo tapa a Divicenzo. Va a ganar Madrid, va a ganar, ganó. Muy buen triunfo de Brian Madrid, con muchas mañas ahí para no correrse de la 3-4 y quedarse en primer lugar con la bandera cuadro.